El viernes celebramos todos los santos. Ayer, el segundo de noviembre, celebramos la conmemoración de todas las almas. En el altar veo los sobres que ustedes han puesto ahí con los nombres de los que recuerdan aquí en todas las misas de este mes de noviembre. Y en este mes de noviembre concluimos el año litúrgico. Mira esto. Todas estas semanas hemos terminado. Eso es lo que nos queda. Muy poquito. Y en los en las semanas finales del año. Ponemos nuestra mirada hacia el fin del tiempo cuando Cristo vendrá de nuevo. El último domingo del año litúrgico es la gran solemnidad de Cristo Rey, Rey del universo. Entonces, oímos en la segunda lectura cuando San Pablo anima al pueblo. ...de la ciudad griega de Tesalónica. Su segunda carta a los tesalonicenses dice... ...no se alarmen ni por supuestas revelaciones... ...ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros... ...que los induzcan a pensar en el día del, que el día del Señor es inminente. La vida, venida de nuestro Señor Jesucristo... Y nuestro, nuestro encuentro con Él les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. Así glorificarán a nuestro Señor Jesucristo y Él los glorificará a ustedes en la medida en que actúe en ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Cristo vendrá. Esto es el misterio que nosotros res, recitamos en el Santo Credo. Cristo ha venido, you know, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero, de Dios verdadero. Cristo ha venido, nació de la Virgen María, fue crucificado, sepultado y resucitó al tercer día. Y Tomó su lugar a la derecha del Padre en el cielo y vendrá al final de los tiempos y nosotros lo encontraremos con él en su gloria. ¿Por qué? Porque él es misericordia, por, misericordioso. ¿Es porque somos tan buenos? Oh, no, olvídalo. Es porque Dios es tan misericordioso. Nuestra fe no está en nuestras obras pero está en la misericordia de Dios y nosotros nos, nosotros nos dedicamos a Él. Toma, Señor, mi, mi mente, mi alma, mi corazón, todo mi ser, todo es tuyo, Dios mío. Entonces hoy oímos en el Evangelio de una figura muy conocido por, um, por el Evangelio, se llama Saqueo. ¿Y qué es lo que hizo Saqueo? Bueno, saben que vivía en Jericó. Jericó está, está en el nivel del desierto, uh, no muy, muy lejos de, de Jerusalén, pero Jerusalén está en las alturas, en la altitud es más alta. Pero donde está Jericó es mucho más bajo, es bajo el nivel del mar. Conocen lugares así, creo que en Mexicali también es bajo el nivel del mar. Um, y este, hace mucho calor ahí. Y él trabajaba por el enemigo. ¿Qué enemigo? ¿El diablo? No. Um, ab, trabajaba por los romanos los romanos eran uh, la el imperio dominando toda esa tierra durante los tiempos de la vida de Jesús y por muchos siglos después también, por como tres o cuatro uh, siglos después. Y, y um, este, este, este señor, Saqueo… Um, como era judío, pero trabajando por los romanos, no tenía muchos amigos judíos. Lo, todo el mundo lo aislaba, lo rechazaba. Y pienso que todos nosotros podemos pensar en esto, cómo es ser rechazado o pasado por alto la experiencia de muchos inmigrantes en este país. Ahora es una experiencia de rechazo y no son tomados en serio. Y saqueo fue así. Y saqueo había oído de Jesús. ¿Quién es este Jesús? Él hacía milagros. Jesús uh, aceptaba, as, a, aceptaba todo el mundo no tenía miedo de estar con los otros que eran rechazados por los demás. Y Jesús tal vez sería posible que aceptaría a Saqueo. Saqueo también tenía un problema que era muy rico. ¿Cómo llegó a ser rico? Bueno, eso es parte de su trabajo, porque como era publicano, cobrador de impuestos, muchas veces los cobradores de impuestos aumentaban tantito, o tal vez más que tantito, um, uh, la multa. O la, um, bueno, no sabrían ustedes de la mordida, ¿verdad? Ok, um, okay. pero... Uh, gente como saqueo, ellos um, vivían y acumulaban riquezas y se hicieron, se hicieron ricos por extorsionar dinero a gente. Entonces, uh, él había hecho muchos pecados y también había perdido toda conexión con el pueblo. Pasaba Jesús por su ciudad, pasaba Jesús por Jericó y oyó la gente tal vez hablando del um, cobrador de impuestos saqueo y tal vez oía la, el resentimiento y el odio y el desprecio, desprecio de la gente de saqueo. Y luego... Ve Jesús mientras que camina con uh, la muchedumbre, Jesús ve un árbol y eh, como es ese árbol es el um, es el um, corrió y se subió a un árbol. Aquí no dice era sicómoro, sicómoro eh, no, de, de todo era un, un árbol grande. Y el árbol, esto es importante, quédense con esa idea, el árbol, el árbol. Saqueo okay. subió al árbol, ¿por qué subió al, al árbol? Porque había tanta gente alrededor de Jesús que no los podía ver. Oh, y otro detallito, de, 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 detalle, era de baja estatura, era... era un enano, un insecto, era así, muy de, de baja estatura y, um, y la gente burlaba de él. You know, la gente burlaba de él, la cucaracha esa, you know, que, you know, y, y no, le, no, no le caía bien. Pero Jesús no tenía miedo de ir en contra de la muchedumbre. Jesús no tiene miedo de hacer... Y romper las expectaciones de la gente. Dice Jesús a Saqueo, Chaparrito, y ahí en el árbol dice, Saqueo, y mira la cruz ahora, mira la, Cristo en la cruz. Saqueo, bájate enseguida, porque voy a quedarme en tu casa. Y Saqueo bajó. Es posible que su subida al árbol hacía referencia a que Jesús iba a ser crucificado en una cruz, una, en su crucifixión arriba, y la cruz es para nosotros el árbol que nosotros tenemos que subir. Saqueo bajó rápidamente. Y lo recibió con mucha alegría. La gente no había visto saqueo tan alegre. Saqueo era totalmente diferente. Tenía una sonre sonrisa. Su cara fue abierta. Sus ojos tenían lágrimas de alegría. Y um, entonces uh, la gente ve que Jesús entra con saqueo en su casa dice San Lucas Enseguida um, el, al ver esto comenzaron todos a murmurar diciendo ha entrado a hospedarse en casa de un pecador Pues Jesús también ha dignado entrar en nuestras casas también en nuestros corazones también en nuestras almas también. Señor, pero no soy digno que entres en mi casa. Cristo dice, ahí quiero hospedarme, ahí me voy a quedar para que comulgues con mi cuerpo y con mi sangre. Ahí, aquí en tu casa, que es ahora mi habitación donde yo habito contigo, tú comulgarás. Y tendrás comunión, Eucaristía conmigo. Cristo es cierto, llegó a Jerusalén donde lo crucificaron y el tercer día resucitó. Saqueo, saqueo, no sabemos más de saqueo, más que lo que su reacción a Jesús y dijo: La mitad de todos mis bienes, Señor, voy a entregarlos a los pobres y si he engañado o extorsionado a alguien, lo voy a volver todo lo que le debo cuatro veces más. Lo voy, a de, voy a hacer justicia, pero multiplicándolo por cuatro, cuatro veces más. Entonces, su conversión es acompañada con... Hechos y la entrada de Jesús cuando dice: Bájense de su árbol, bájense para que yo tome, pueda tomar mi lugar en ese árbol, la cruz. En la oración, para terminar, en la oración nosotros tenemos que subir más que la muchedumbre la muchedumbre que es el bullicio, uh, el ruido de la televisión, de radio, de la computadora, de um, las distracciones. En la oración tenemos que subir más para poder uh, librarnos de las distracciones. Y oír la voz de Dios diciendo, voy a quedarme en tu casa. Y esa oración, esta contemplación es la intimidad de Cristo con nosotros, perdonándonos, santificándonos y llevándonos con Él al cielo.